bájate ahora, huevón. Que ellos murieron por una sustancia tóxica y además por hipotermia, ¿no? Y Cangri, como entró al negocio, estaba en todos los medios, era el hombre del momento. Como que le caía bien a todo el mundo. Era extrovertido y le gustaba bailar. Hay que ir nomás. Y vos tenés que ir conmigo. Vamos a volver lleno de plata, weón. Hola, mi Sanchita, ¿cómo está ahí? Y ese comprador que tú dices hacía siempre negocios con chileno. Sí. Y él les pagaba con merca. Sintió que lo había logrado. Se sentían de otro planeta. Él tenía ganas como de mejorar, de sacar a su mamá del barrio. Creo que la persona que aparece como testigo de la causa no es testigo. Híjole, es culpable. ¡Conejo! ¡Vamos! No había nada que hacer. Se murió ahí, en la camioneta. Encontramos dos cuerpos. Uno de ellos pertenece a Sebastián Leiva. No tengo mi brazo, mamita. Para nosotros Sebastián Leiva, para nosotros no era el Cacle, para nosotros no era Reitin, para nosotros era Sebastián, un hijo. No tenían ninguno, solo andaban a pie, ni con la ropa, en un lugar donde la temperatura baja de los 10 grados bajo cero. Y si pudiéramos hacer un símil, eso es como tomar a una persona y botarla al medio del mar y decirle nade hasta el puerto. Es imposible que nade. Esa figura, desde la perspectiva penal, para nosotros, para mí y para nuestro equipo investigativo, es un homicidio. ¿Ya? Independiente si ese homicidio es acompañado con la sustracción de un vehículo, es un robo con homicidio, ¿no es cierto? Las últimas horas de vida de Sebastián Leiva, el Cangri, en pleno desierto boliviano, es un caso que además está lleno de misterios. ¿Fue abandonado o estaba en la zona por su propia voluntad? ¿Quiénes fueron los responsables de que no pudiera salir vivo de ese lugar? Existen distintas tesis para intentar explicar lo sucedido y ahora las abordaremos una a una. Continuamos entonces con este último minuto que nos tiene último muy preocupado respecto a la desaparición de Cangri. Desde el martes no se sabe nada de él. Están completamente desplegados los equipos de búsqueda especializados de carabineros en el norte de nuestro país. Ahí están realizando un rastreo para ver si es que pueden encontrar cualquier señal que les dé un indicio del paradero de este conocido rostro nacional que se hizo famoso, por cierto, en un reality y que ahora tiene a su familia completamente desesperada. Han transcurrido 4 años y aún no se completa el puzzle de estas muertes en la frontera con Bolivia. No existían avances ni novedades de la investigación, hasta ahora. Los motivos que los llevaron a estar ahí y las distintas tesis sobre qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Un ataque desalmado? ¿La traición de un amigo? ¿O el consumo de drogas en la altura? Una historia que se inició en febrero de 2019,
y que hasta hoy sigue siendo un enigma. Cuando el Cangri desapareció, se activaron al día siguiente los procedimientos de búsqueda. Los investigadores desplegaron equipos y también sus amigos y familiares se organizaron. La Fiscalía chilena dio con un hombre al que luego llamaron el testigo protegido Z, quien fue entregando valiosa información de lo que posiblemente estaban haciendo Sebastián Leyva junto a sus acompañantes camino a Bolivia. Mire, yo sabía... Mire, yo lo primero que hice fue ponerme en contacto con el gordo. Yo sabía que él era el comprador que, de la camioneta que los cabros llevan para Bolivia. Pero él me dijo que no lo había visto llegar. ¿Y ese comprador que tú dices hacía siempre negocios con chilenos? Sí. ¿Azúcar? No, gracias. Sí, y él les pagaba con merca. Mire, yo después de eso lo único que hice fue contactarme con los amigos del Cangri. En verdad, para que los fueran a buscar al tiro. Noticias policiales. Tras días de búsqueda del ex chico reality y músico Sebastián Leyva, más conocido como Cangri, este fue encontrado muerto en territorio boliviano. Aproximadamente a una hora del paso Hito Cajón se habrían encontrado dos cuerpos fallecidos, reconociendo como uno de ellos Sebastián. Ya no está un hijo. Para nosotros Sebastián Leyva. Para nosotros no era el Cacli. Para nosotros no era Reitin. Para nosotros era el Sebastián, un hijo. Quiero que siempre lo recuerden como él era feliz. Cierro los ojos y lo veo feliz todo el rato. Una personalidad alegre que lo hizo destacar en los medios de comunicación y más allá. Vivió gran parte de su vida en Maipú. Estudió en el Liceo Albert Einstein de Cerrillos, lugar donde conoció a su amigo y dupla televisiva Dutch. Ambos se hicieron famosos gracias a su participación en un programa de televisión en formato reality, donde compartían con otros jóvenes su cotidianidad y sus ganas de alcanzar la fama. Como que le conectaba con todo el mundo, como que le caía bien a todo el mundo. Era extrovertido y le gustaba bailar. Me gustaba harto bailar. Me voy para la calle, esta noche yo salgo sin rumbo. Me voy para afuera. Pores Rigio, Cangri, Chocolate Blanco, Marito Maloso, Andamos de Pana, la canción que hace bailar a todos en estas fiestas patrias. Son aquí en la número 1, 8:48. Quiso ser cantante y lo logró. Su carisma le permitía llegar al público y gracias a eso se le fueron presentando oportunidades. Bueno, el Seba, cuando nos hicimos famosos, porque esa es la palabra, cuando nos hicimos famosos, como que no lo podía creer. Y él en verdad tenía ganas como de hacer lo mejor que pudiera, a pesar de todas las circunstancias que fueron pasando. Él tenía ganas como de mejorar, de sacar a su mamá del barrio, ¿cachai? Como tenía hambre, como que tenía hambre y ambición, como de crecer y mejorar y salir de donde vivían y poder irse a un lugar mejor. ¿Qué me parecía todo lo que estaba pasando con Dutch y Cangri? Una tremenda, tremenda locura. Era increíble lo que generaban. Sobre todo Cangri, el Seba, porque yo siempre dije que el Seba... con el Michael, Dutch y Cangri, eran el indio y el flaco. El indio
era Dutch y el flaco era el Cangri, con mucha más cercanía. Fue padre muy joven. Trabajaba en televisión, grababa música, hacía eventos e inició emprendimientos. En el pic de su fama, el Cangri era reconocido en las calles y en los barrios lo trataban como a una celebridad. Él aprovechaba su minuto de fama, dándose gustos y disfrutando. Su amor por los autos era una de sus debilidades. Pero vivir a tanta velocidad tuvo costos. Los lujos y el acceso fácil a todo lo llevó a protagonizar varios accidentes automovilísticos. Estuvo involucrado en polémicas. Se sentían la raja, se sentían de otro planeta. Imagínate, dos cabros que vienen de orígenes humildes, donde sus padres, su familia se ha sacado la cresta para poder salir adelante. Ellos finalmente rompen un patrón, empiezan a salir en la tele, se hacen conocidos, empiezan a generar lucas en distintos eventos. Entonces estaban felices, estaban contentos. Aparte, Cangri tampoco era un tipo que se llevaba la plata solo para él, la compartía con su familia, con sus amigos. Él disfrutaba, estaba muy contento, estaba muy feliz. Él sintió que lo había logrado, que era un nacido para ganar. Yo no sé si como sentirse invencible es la palabra de lo que le pasó a Cangri con la fama. Pero sí tuvo acceso a gente, acceso como a lujos y cosas así. Entonces igual uno de repente como que dice, oh, quiero más, y lo disfruta ya concho porque quizás mañana no va a haber, ¿cachai? O sea, yo creo que eso fue un poco lo que pasó. Cada cierto tiempo figuraba en las noticias. En 2017 ya había salido del aire su programa, pero Cangri volvía a generar polémica cuando es atendido de urgencia en una clínica. Todo indicaba que había sido apuñalado en una riña, en Pudahuel. Sí, pues era un tipo que tenía sus polémicas. Sí, tenía sus polémicas, que entró al negocio. Y en ese tiempo, acuérdate que la farándula estaba ahí, te acechaba. O sea, no podías respirar. Y Cangri, como entró al negocio, estaba en todos los medios, era el hombre del momento. Y claro, cualquier cosa que hacía generaba una noticia, sea buena o sea mala. Sebastián Leiva se arriesgaba. Tal vez era la ansiedad por lograr todas sus metas. Y olvidó que no siempre su sonrisa lo iba a sacar de todos los líos en los que se metía. Por la chucha. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se acaba de saltar un control? No, si no me lo iba a saltar. Ya. Necesito los documentos de su vehículo. Padrón, permiso de circulación, revisión técnica y su licencia, señor. No tiene el permiso de circulación y su revisión técnica. Dame un segundo. Oiga, mi cabo, yo el muy cabeza de pollo, se me quedaron los papeles en la casa. Puede tener que requisarle el auto. Oiga, mi caso, pero no me vaya a llevar el auto a los corrales. Oiga, mi cabo. Soy yo, por Cangri. ¿Qué? ¿Acaso no me reconoce? Soy yo, el Cangri. ¿Ah? Necesito la llave de su vehículo, señor. Si arreglamos de otra forma mejor.
¿Usted sabe lo que significa esto? 50 mil pesos habría ofrecido el Cangri al funcionario policial. Esta denuncia por cohecho no alcanzó a resolverse judicialmente. Sebastián Leiva comenzaba a mostrar un lado menos amable y también tenía muy cerca personas que transgredían constantemente la ley. Sebastián Leiva había sido justamente investigado o se había cruzado en investigaciones que realizaba la brigada de robos de la PDI. Y justamente había sido situado en algunos robos de cajeros automáticos, pero no participando directamente. Mientras algunos de los amigos del Cangri eran detenidos por participar en diversos delitos, él iniciaba emprendimientos y creaba empresas, la mayoría relacionadas con la venta de vehículos. Sin embargo, según lo declarado por el testigo protegido Z, Sebastián Leiva se jactaba de participar en actividades ilícitas. El Cangri contaba que él tenía la mano. Arrendaban autos, camionetas, de alta gama, eso sí. Y con una clonadora copiaban las llaves y les ponían un GPS. Después de eso esperaban a que otra persona arrendara la misma nave. Lo seguían y cuando estaba estacionado, pa, se lo llevaban. ¡Pasa, chiquillo! ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿cómo estás, mi guachita? Amiguita nueva. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa, hermano? Lo prometido es deuda, vos, cabro. Esta es la joyita, vos. Con esta nos hacemos millonarios. Esta sí que vale. Del mago que no. ¿Qué pasa? ¿Te estáis poniendo de temprano, piscoleando? A lo caballero. Oye, no seáis tan alumbrado, pues, weón. Demostrándole la guata todo el mundo. Ah, no seáis tan pasado rollo, ese loquito amiguito mío. Ya, pero no es amigo mío. El Cangri y Sebastián Cornejo se conocieron en 2018. Este último ha sido condenado por estafa frustrada a una automotora, por estafar a un hombre con un vale vista adulterado por 22 millones el 30 de julio de 2018, por una sustitución de multa de una causa de 2013 en Concepción, por una causa de receptación en 2015 en Curicó, y además fue condenado a 3 años y 1 día por una estafa ejecutada en Providencia en 2018. Cuando logramos tomar contacto con Mauricio León Burr, él nos manifestó que había conocido justamente a Sebastián Leiva tras un robo de cobre que Mauricio había realizado en La Pampa. Y luego de esto, en la celebración, es donde conoce a Sebastián Leiva. Y Sebastián Leiva le indica, cuando lo conoce el primer día, le indica un modus operandi en el cual arrendaban vehículos y le clonaban las llaves para luego hacerle un seguimiento a los vehículos y obtenerlos sin ningún problema para obviamente ser trasladados a la ciudad de Bolivia. Otro de los nombres claves dentro de esta historia es el de Germán Gundián, un conocido de Cangri con antecedentes por estafa y receptación y que estaba siendo investigado por tráfico de drogas. Su aspecto y buen inglés le permitían hacerse pasar por extranjero, arrendar vehículos con nombres falsos para posteriormente venderlos en Bolivia. Se logra determinar es que claramente el señor Germán Gundián era una persona que se dedicaba al comercio de vehículos robados
y a su intercambio posterior por droga. Es decir, que la forma de pago era, en este caso, el pago a través de mercancía. Que en esta actividad propiamente tal y en este acto propiamente tal, el señor Sebastián Leyva colaboraba y colaboró, digamos, en tanto llegar a la ciudad de Antofagasta, ponerse de acuerdo con el señor Gundián e ir a hacer este cambio. ¿Por dónde no vas a hablar nadie? Tengo la mano. Tengo familia ya. Los pagos no son problemas. Está diciendo, pues, hermano, entonces. Está diciendo. ¿Qué toma ahí? Huescacho. La casa en vida. Porque es un caso que se vive todos los días. Todos los días hay noticias o se pide información de cierto tipo de vehículos que aparentemente habrían sido internados en esta región del sudoeste, si no es en Uyuni, Yica y otros municipios de nuestro departamento. Tres días antes de los trágicos sucesos, Sebastián Leyva estaba en Antofagasta para grabar un videoclip con otros artistas urbanos. Pero, según la investigación, desde ahí se habrían coordinado también otros negocios. No, pues, Juan, si nosotros no pueden entregar las camionetas, pues, hermano. Sí, hola, chiquilla, ¿cómo están? Sergio Germán ya la tiene casi vendida, pues, hermano. Sí, pues, yo cacho que quieres la tuya nomás, pues. Acá en Antofa grabando un videoclip. Aparte, tengo el baby shower de mi hija, pues, hermano. No sé, hermano. No sé si se dan de confianza. Sí. Vino recién saliendo la cana. Ya, pero vos, ya. Chao, chao. ¿Qué pasa, chiquilla? ¿Qué pasa, mi sangre? ¿Cómo está bien, bro? ¿Qué pasa, princesita? ¿Cómo está bien? Muy bien. Hola, baba. ¿Bien? 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 Ah, internacional. Desde Antofagasta, Cangri llama a Sebastián Cornejo, que estaba un par de horas de esa ciudad, para coordinar el traslado de unas camionetas que llevarían a Bolivia. Y una de las personas con las que se encuentra era con Sebastián Cornejo. Sebastián Cornejo se encontraba en esos momentos en Iquique y él es contactado por Sebastián Leyva para que concurra a la ciudad de Antofagasta, donde le refiere él que había un vehículo que Germán Gundián tenía listo para ser entregado a Bolivia. Y lo invita, digamos, a ir a Bolivia en conjunto con Sebastián, con Gundián y con Leyva. El 18 de febrero de 2019 llega Sebastián Cornejo a Antofagasta en la Toyota 4Runner que había sido obtenida días antes mediante una estafa. Había sido obtenido de manera fraudulenta el día 15 de febrero del año 2019, ya que este vehículo estaba a la venta. Justamente contactaron a los vendedores, lo cancelaron con un valevista que posteriormente, a los días después, se enteraron que ese valevista había sido adulterado, era falso. Y no tenía ningún fondo. ¿Qué pasa, mi sangre? ¿Cómo estáis? ¿Y tu forma? No. ¿Y esta Julita? ¿Cómo está? ¿Tuya? Pompari. Si bien la operación inicial implicaba pasar varios vehículos desde Chile a Bolivia, finalmente solo llevan la camioneta que trae Cornejo. Pero Cangri no tiene intenciones de ir a Bolivia, porque se había comprometido a asistir al baby shower de su segunda hija. Y eso era en Santiago. Vos caché que si no voy al baby shower, mi señora me mata. Ya, pero es que ese viejo culiao, yo no me fío, pues. Hay que ir nomás. Y vos tenés que ir conmigo. Oye, vamos a ver lleno de plata, weón. Con esa marraqueta que va a traer el bebé. Cangri, Cornejo y Gundián salen temprano rumbo a Bolivia. Pasan a echar benzina antes de internarse en el desierto. Las cámaras de seguridad del lugar captan al grupo. Irónicamente, serán estas las últimas imágenes registradas de la estrella de televisión, Sebastián Leyva. Luego, el equipo sigue su camino, que sabemos será una ruta trágica y sin regreso.
Hola, mi Sanchita, ¿cómo está ahí? Bien. Oye, ya te envié la ubicación. Sí, po. ¿Cómo va el Ibichahue? Está quedando hermoso, ¿no? Fue la última llamada que hizo Cangri antes de adentrarse en el desierto y perder todo contacto con sus seres queridos, para siempre. Después de eso, el trío de chilenos recoge a dos bolivianos que completarán el grupo de cinco hombres que pretenden pasar la camioneta robada a Bolivia. No conocemos, en realidad, el motivo, la razón, las circunstancias en las que Cangri estaba o acompañaba esta delegación, ¿no? Lo que el testigo en su momento indicó es que él era parte de una banda internacional que internaba vehículos de Chile robados a Bolivia y que estos vehículos eran cambiados por droga aquí en nuestro país, y por ende habían involucrados en nuestro país que eran o pertenecían a las filas del Verde Olivo, de la policía. Hermanito, está todo coordinado. El boliviano que va a comprar es el gordo, pero no paga en billete, paga en merca, ¿ya? Mejor. Mira, vamos a pasar a buscar dos chuteros aquí, porque así se hace. El camino hay que conocerlo bien. ¿Y se supone que con ellos pasamos para Bolivia? Sí, pero es puro paso local. Tranqui, tengo la mano con los pagos. ¿Y cómo son los bolivianos? Sí, en todo caso no son muy conversadores, eso sí. Los fomeque. Los vehículos que son pasados ilegalmente desde Chile a Bolivia se les llama autos chutos. Y quienes participan en el delito son conocidos como chuteros. Tras este encuentro entre chilenos y bolivianos, comienza el gran enigma de esta historia. ¿Qué pasó durante las horas siguientes? Después de dos días sin saber de él, la familia y amigos de Cangri intuyen que algo malo le había sucedido. Mati, el último contacto que tuvo Araceli con Cangri justamente fue el martes. ¿Cangri estaba dónde? ¿Estaba en Antofagasta o estaba en San Pedro ya? El martes, según la información que nos entregó Araceli, la polola de él, es que estaba en Antofagasta todavía. Ah. Y ahí es donde primero se empieza a perder la señal. Pero como que hay varias escalas que él desde Antofagasta como toma que aparentemente después. Pasa por varios lugares, exactamente. Y eso también complica un poco a la familia. Que ahora empezó a llamar a Nicolau, que a mí se me quedó ese día el celular acá en la casa y ahora empezó a preguntarle a Nicolás si habíamos sabido de Seba, porque ella lo llamaba, lo trataba de contactar y no podía. Y el Nicolás me dice, yo tampoco, mamá. Y pues pensamos que a lo mejor se le había descargado el teléfono, pero ya el día miércoles tampoco. Y empezamos a llamar a los amigos y empezaron a activarse todas sus redes y no, nadie se veía nada de él. Nicolás, el hermano de Cangri, que está reunido con carabineros, que está también monitoreando. Ahí está. Y estamos revisando las imágenes de toda la coordinación que se está haciendo entre la familia y también el personal policial. Que Nicolás, si es que conoce a algunas personas que no eran del círculo cercano, que no era ubicado por la familia, esas personas van a acercarse con la comisaría o carabineros se va a acercar a ellos porque ellos van a ser fundamentales para entregar los últimos antecedentes. Entre los amigos de Cangri comienza a surgir información inquietante. Uno de ellos se logra comunicar con un cercano de Germán Gundián, quien a su vez conocía a uno de los chuteros bolivianos que viajaban con ellos. Lo contactan por chat y la conversación es reveladora. Hermano, queremos saber a dónde los dejaste, weón. Si no estamos ni ahí con la nave, no estamos, no nos interesa recuperar la camioneta. Y al Germán yo lo conozco, pero sé que el weón es mala clase, que le debe plata a todo el mundo. Pero nosotros no somos así, por mano, danos la información. El Germán andaba con un primo mío y queremos saber a dónde los dejaste para ir a rescatarlo nosotros. Si no nos interesa la camioneta, no estamos ni ahí. Camino los chutos. Hermano, ¿me podías explicar qué les pasó? Yo igual voy a viajar para allá ahora si no aparecen rápido, po. Por el Tatio. Yo no soy asesino. Deben estar botados. En el cerro. Los bajé. Logran tomar contacto telefónico por WhatsApp, por la aplicación de WhatsApp, comunicándose con este sujeto apodado del Lulo, manifestándole, oportunidad que él le manifestó que los había dejado en el desierto, ya que Germán Gundián le debía dinero.
Hermano, ¿y a qué hora te separaste de ellos? ¿A qué hora los dejaste botados? Nos comunicamos con el lugar que esté más cercano por ahí, po. No estoy ni ahí con ese perro de Germán. Me debía dinero. Hermano, si te creo que te debe dinero, si a mí igual me debe dinero. Y a todos los amigos que tenemos aquí les debe dinero. Pero nosotros estamos preocupados igual por el primo que anda. Un primo de nosotros, pues hermano, el Sebastián. Si iban los tres juntos en la camioneta. 3 de la tarde. ¿Los dejaste a las 3 de la tarde de hoy día? ¿Hoy día los dejaste a las 3 de la tarde o no? De ayer. Hermano, no se sabe nada de ellos de ayer. Qué mal amigo, no esperaba eso. Pero Germán me debía dinero. Es un cojudo, justo cuando tenía a mi mamá enferma y murió. Lo reconocí cuando lo vi. Espero que aparezcan ahora. Botaré este número. Adiós. Lulo, tranquilo hermano, si yo tampoco quiero tener problemas. Tenemos que callarnos. Nadie quiere tener problemas. Me da pena por los chibolos. Pero ellos andan choreando. Y saben cómo es este mundo. La Pachamama se encargará de ellos. El día 20, en la hora de la noche, viaja el hermano de Sebastián Leiva a la ciudad de Calama, iniciándose en primera instancia la búsqueda en San Pedro de Atacama. El día 20 y 21 comienzan la búsqueda en San Pedro de Atacama. Y al no tener resultado, deciden viajar Rodrigo Vera, Camilo Bustamante y Nicolás Leiva a justamente al sector de Pacheta, para lo cual contrataron un guía turístico boliviano. La búsqueda se extiende por varias horas. Van en camioneta y llevan un teléfono satelital que les permite llamar en pleno desierto. Siguiendo las coordenadas entregadas por el chutero, se iban acercando, pero no era fácil dar con el punto exacto. Y así les cayó el atardecer y la noche. No, el Cangri, weón. Encontramos 2 cuerpos. Sí, ya. Uno de ellos pertenece a Sebastián Leiva. ¿Sabes? No sé muy bien con quién hay que hablar. Ya, gracias. Tranquilo, mamita. Encontré a mi hermanito. No tengo mi brazo, mamita. Parece que se murió de frío. ¿Por qué está acurrucado, mamita? Nico es un Superman. O sea, lo que hizo el Nico, ¿quién lo hace?
Sí, tienes toda la razón. El Nico arriesgó su vida, o sea, significa, o sea, yo me saco el sombrero ante mi sobrino, el Nico fue grande. La noticia fue devastadora para la familia. También nació inmediatamente la gran duda. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Qué le pasó al Cangri y a Germán Gundián que terminaron abandonados en pleno desierto? Y lo más extraño, ¿dónde estaba el tercer chileno del grupo, Sebastián Cornejo? Comienza de esta forma a esbozarse cada una de las posibles tesis. Tres semanas después de los hechos en el desierto, Cornejo es detenido en la región de Ñuble por una causa pendiente. Recién ahí, la policía lo logra interrogar por la muerte de los dos chilenos que viajaban con él a Bolivia ese 19 de febrero de 2019. Me asaltaron. Íbamos por este paso. Yo iba manejando, pero fue todo muy rápido. Ya estamos en tierra de nadie. Ya no hay señal, hermano. Te vi una ducha. Voy a parar la nave para orinar. Vale. Buena idea, mano. Llevo todo. Ya, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, weón? ¡Dale, weón! ¿Qué pasa, concha tu madre? ¡Germán! ¿Qué va? ¡No pone ya, no, weón! ¡Uy! ¡Cali! ¿Qué pasó acá, weón? ¡Che, tu madre! ¿Dónde los sacaste a estos weones? ¡Weón! ¿De dónde los sacaste, mierda? La versión de Cornejo tiene similitudes con lo que confesó el chutero boliviano por chat. Habrían sido abandonados a modo de venganza contra Germán Gundián por un conflicto anterior. Pero había que explicar algo más. ¿Por qué él fue el único que sobrevivió a la noche en el desierto? Bueno, precisamente Sebastián Cornejo, cuando fue entrevistado, entregó detalles de lo que había sucedido en el desierto el día 19. ¿Ya? Donde él describe que luego que fueron dejados en pleno desierto, caminaron los tres por un mismo rumbo y en horas de ya de la noche, ellos justamente se juntaron para tratar de ofrecer calor a su cuerpo, ya que el sector de Apacheta, donde tal, en las noches llega a tener menos 5, menos 6 grados de temperatura. Se olvidó un poquito. Ni cagando, hermano. Si paramos, nos congelamos, weón. Hay que seguir. Estamos perdidos. Camina, weón. Sigue moviéndote. ¿Cómo llegar, weón? ¡Caminen, weón! Bien. ¡Vamos, weón! Eso es lo que él refiere. Que cuando están en el altiplano, empiezan a caminar hacia supuestamente donde ellos entendían se encontraba el territorio nacional, pero en un momento deciden separarse. Específicamente porque lo que dice Cornejo es que Gundián empieza a cansarse, empieza a disminuir el ritmo y empieza a anochecer. En ese momento ellos se separan, Sebastián Leiva, el Cangri, se queda con Gundián, Sebastián Cornejo va hacia otro rumbo y se comunican supuestamente por silbido hasta que esto ya no es posible. ¡Me siento los pies! Tenemos que seguir. ¡Cornejo! ¡Hay que seguir! ¡Calmado, que Germán no camina! ¡Bueno! ¡Paramos, cagamos! ¡No puedo, weón! ¡Pues si Germán conoce el camino, weón! ¡Germán! ¡Germán conoce el camino, weón! ¡Para! ¡Sigan! Germán Gundián se separa
y él decide seguir caminando solo, y por la geografía del sector lo separaba, o sea, estamos hablando que muchas veces no se veía nada, solamente se veían cerros. Él decide cruzar un cerro, dejando a Germán Gundián en el lugar. Pero Sebastián Leyva decide quedarse con Germán Gundián, toda vez que veía en Germán Gundián como alguien que podía conocer el terreno. Germán, contéstame, culiao. Germán. Germán. ¡Conejo! ¡Conejo! Germán, ¿escuchaste? Germán, ¿escuchaste? El frío era demasiado. Germán Gundián no logra levantarse y muere durante la inclemente noche del desierto. Cangri tuvo una idea: dejar una señal para quienes llegaran a buscarlos. Armó un montículo de piedras a metros del cuerpo de Gundián y luego posó en la cima unos anteojos. Pareciera que no solo fue un aviso, sino que también una especie de sentida ceremonia mortuoria que retrata su personalidad noble y humana. Lamentablemente, sus fuerzas no le permitirían seguir resistiendo mucho tiempo. Cuánto caminé, amigo, la verdad. En un momento ya dejé de escuchar los chiflidos de mi compañero y ahí vi unas luces, eran tres vehículos. Caminé lo más rápido que pude. Habían dos bolivianos con parcas azules. Les conté lo que me habían pasado, uno de ellos me abrigó, pero no me querían creer, no me querían ayudar. Les rogué, por favor, y ahí me llevaron a la frontera. Paramos en el camino a comer algo, yo estaba deshidratado. Lo que se pudo comprobar es que Sebastián Cornejo llegó hasta la frontera boliviana cerca de las 14 horas, el 20 de febrero, es decir, al día siguiente de haber sido, junto a Cangri y Gundián, supuestamente abandonados en el desierto. Según la declaración de un funcionario de extranjería, allí dijo que lo asaltaron, le quitaron su vehículo y que llegó caminando hasta la frontera. Y que cuando todo eso ocurrió, iba solo. Así que volvió a entrar a Chile.
Nadie supo de él hasta que fue capturado lejos, muy lejos de la frontera chileno-boliviana, 3 semanas después de la muerte de sus compatriotas. ¿Por qué mintió? ¿Por qué no dio aviso de inmediato para que fueran a buscar a Cangri Gundian? ¿Pudo realmente salvar su vida de la manera en que lo contó? Respecto a la aclaración de Cornejo, existen demasiadas inconsistencias. No es creíble que él haya sido la única persona que sobrevive al hecho. No es creíble la forma en la que él describe la narración de que esto ocurre. Se revisaron las cámaras cuando él ingresa también al territorio nacional. No venía embarrado, no venía cochino, no venía sudoroso, nada. Pero sobre todo no es creíble que, habiendo tenido 2 amigos o a 2 conocidos, él no haya referido nada respecto de la situación. Es decir, están con vida, se encuentran en el altiplano, vayan por ayuda. Simplemente guardar silencio e ingresar al país es una conducta que en sí nos habla de que algo más hay. Creo que la persona que aparece como testigo de la causa no es testigo. Claro. Es culpable. ¿Pero tú crees que hubo una encerrona? Creo que hubo una maricona. Hay cosas que no se hacen. ¿Cómo dejar a un amigo solo? Hay cosas que no se hacen. Por ejemplo. En todo sentido. Hay cosas que no se hacen en la familia, hay cosas que no se hacen en la amistad, hay cosas que no se hacen en la pega, hay cosas que no se hacen. Y cuando hay mariconas de por medio, hay consecuencias. Las dudas de la Fiscalía chilena tenían asidero. Las declaraciones del chileno sobreviviente despertaban dudas, y es así como surge una segunda tesis, en la que Sebastián Cornejo, en realidad, nunca habría estado con ellos en el desierto. Por el contrario, él habría abandonado al Cangri. La muerte de Cangri y Gundian ocurre en suelo boliviano. La justicia de ese país dio con los chuteros y los interrogó. Narciso Vilca, el mismo que por chat admitió haber abandonado en el desierto a los chilenos a modo de venganza, en su primera declaración oficial apuntó al consumo de drogas como la causa de la tragedia. Mira, señor juez, nosotros solamente hemos ido a hacer un trabajo. No sabemos más de la muerte de los chilenos. Nosotros somos solamente guía, nada más. Germán, ¿qué chucha te pasa? Germán, lo que les dije, güey. Hermano, Germán, reacciona, con ¿qué chucha te pasa, hermano, Germán? Yo les dije que no lo hicieran. Tú sabes que la altura cambia todo, pero ellos siguen drogándose. Mario, ¿yo qué les dije? No se puede usar eso arriba. Acá en la temperatura alta, huevo. ¡Está culiao! ¿Qué te pasa, Germán? Gundian se desmayó. Para, culiao. Para. Para, huevón. No había nada que hacer. Se murió ahí, en la camioneta. ¿Y eso? Yo les dije, weón. Está mal, Lolo, weón. No podemos dejarlo botado. Como un perro, weón. ¿Qué te pasa, mierda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué querés que hagamos, weón? Hay que botarlo, ¿ah? Él se puso a jalar solito, concha tu madre. Nadie lo obligó, weón. Nadie lo obligó. ¿Qué te pasa, culiao? Nadie lo obligó. ¿Qué estáis haciendo, Cornejo, weón? Vamos a la concha. ¿Cómo te va? ¡Dejadme botado, mierda, weón! ¡Para, culiao! ¡Para, weón! ¡No puedes! ¡Para! ¡Para tu weón, pendejo! ¡Mari, yo me bajo, weón! ¡No puedes! ¡No me bajo, weón! ¡Sal mierda, weón! ¡Cangri! ¡En la noche hace frío, weón! ¡Madre! Esta versión nuevamente deja a Cangri como un compañero noble, que no quiso dejar a Germán Gundian morir solo en el desierto. Y no se puede descartar, porque el peritaje tanatológico del Servicio Médico Legal Boliviano confirmó el hallazgo de sustancias en la sangre de los chilenos. Y pues prácticamente el informe final que nosotros aquí en Bolivia conocimos fue que ellos murieron por una sustancia tóxica que encontraron en sus cuerpos y además por hipotermia, ¿no? Tomando en cuenta que esta región del sudoeste potosino es bastante frío. Una tercera tesis, esbozada por el chutero Narciso Vilca, daba cuenta que al interior de la camioneta se gestó un conflicto entre los chilenos, que terminó con el abandono de Cangri y Germán Gundian en medio de la nada. Sí, fue un viaje con imprevistos. Avanzábamos bien, pero
creo yo luego que los chilenos tenían temas pendientes. Estaba en tierra de nadie y ya se acabó la señal. Hermano, te pido una gaucha, voy para la nave para orinar. Vale. Culiao. Bájate ahora, weón. ¿Qué weón? ¿Qué hice, weón? Nada, pendejo. No estoy hablando en serio, baja. ¿Qué weón, conejo? ¡Bájate, conche tu madre! ¿Qué te pasa, culiao, weón? La más desconocida, weón. Weón. Culiao, weón. Pásate para adelante, conche tu madre. ¿Tienes una pistola a los weones? Donde mi ojo te vea, mi indio culiao. Bájate. ¿Qué te pasa, weón? Weón. Apúrate, maneja. Maneja. Maneja, conche tu madre. Cuidado. ¡Perro, cuidado! ¡Conche tu madre! Pero, hermano, nos encallaron, conche tu madre. ¿Qué vamos a hacer acá ahora, weón? ¿Qué vamos a hacer, cuidado, weón? No hay ni mierda de señal, weón. Luego de eso, llegamos a Uyuni y desde allí yo no vi más a Cornejo. Ni supe más nada yo de los chilenos. Bájate. ¿Qué te pasa, weón? Bájate, weón. ¿Qué weón que hice, weón? Nada, conche tu madre, pero todo el mundo. Esta versión, weón, donde es Sebastián Cornejo quien baja de la camioneta a punta de pistola a los dos chilenos, es la que ha sostenido la defensa de los chuteros bolivianos en el último tiempo. Actualmente, Sebastián Cornejo se encuentra en prisión tras ser detenido por receptación de especies. Además, contaba con órdenes de detención pendientes por varios delitos de amenazas y estafas. Donde mi ojo te vea, mi indio culiao. Bájate. ¿Qué le pasa, weón? A pesar de todos estos antecedentes, la justicia altiplánica ha puesto más bien el foco en investigar el delito de tráfico de vehículos y drogas que dejó al descubierto la muerte de los chilenos. Pudieron determinar la participación de 5 oficiales de policía en la red delictiva y los llevaron a juicio junto a los chuteros. El proceso de notificación a los acusados fue muy lento. Este señor Narciso Vilca Esquivel, no sabíamos dónde estaba, no había dirección de este señor. Por fin se le ha ubicado a través de su abogado defensor y recién se le ha podido notificar con el auto de apertura, de tal suerte que recién ha asistido a la audiencia, ¿no? Sin embargo, en la siguiente audiencia ya también han faltado 2, el mismo Narciso Vilca y Richard Cruz. Este señor Richard Cruz es un policía y ese señor, si bien ha venido a algunas de las audiencias, después se ha desaparecido. La justicia boliviana decidió llevar a juicio a 7 imputados, todos por delitos relacionados con la internación ilegal en Bolivia de vehículos robados en Chile, entre ellos 5 policías bolivianos. El único que tenía una imputación relacionada con la muerte de los chilenos Sebastián Leiva y Germán Gundián fue Narciso Vilca. A él se le enjuició por omisión de socorro, porque la fiscalía de ese país no logró presentar pruebas suficientes para acusarlo de ser el responsable de abandonar a los chilenos en el desierto. Te vi una ducha. Voy para la nave para orinar. Ya, gracias. Muy bien, mano. El hecho de que él era el que estaba conduciendo el vehículo en el que estaban los dos fallecidos y... bueno, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, porque el que sobrevivió dijo únicamente que fue uno el que los atacó y a plan de pistola, eso fue lo que dijo el que sobrevivió, ¿no? A los de migraciones que le ayudaron a pasar la frontera. Pero ya después se lo cubrió y dijeron que eran 2, que uno era alto, que el otro era bajito, o sea, ya se empezó a hacer un cuento de eso, ¿no? Pero no hay nada que se haya probado
en juicio. No hay. Para dar una respuesta en justicia a este hecho, lo que falta es que efectivamente se hubiese investigado la acción homicida de la cual fueron víctimas el señor Sebastián Leiva y el señor Germán Gundián como primer elemento fundamental. No podemos decir que es un detalle, no podemos decir que algo no pensado, no podemos decir que algo no buscado o querido por quienes lo abandonaron. Y lo segundo, investigar respecto a aquello también una eventual agresión de carácter sexual respecto al señor Leiva. Esas son dos aristas no tocadas y que hacen que cualquier resolución de este caso sea una resolución injusta, porque las víctimas, en este caso los afectados personalmente y su familia, no están teniendo una respuesta en justicia como corresponde. El fiscal se refiere a un presunto ataque sexual a Sebastián Leiva, que se desprende del hallazgo de fluidos seminales en su cuerpo. La Fiscalía Boliviana no quiso indagar en este punto porque consideraron que era parte de la vida personal de la víctima. Pero nunca han profundizado sobre la posibilidad de que Cangri haya sido atacado, además de haber sido abandonado en pleno desierto. La justicia chilena, en tanto, quedó atada de manos. El caso en Chile está cerrado porque respecto a los delitos que se habrían cometido en Chile, no existen. Había una investigación por una presunta desgracia que no fue, y al investigar si acá hubo alguna especie de secuestro o alguna acción ejercida contra la voluntad de Sebastián Leiva para salir fuera de Chile, tampoco lo hay, ¿ya? Por lo tanto, respecto de la situación del fallecimiento de ellos en Bolivia, la investigación de la presunta desgracia culminó al momento de ubicarlo, y luego lo que hicimos fue, para intentar ayudar también a la justicia boliviana a reconstruir lo que habría ocurrido, tener a los partícipes que estaban en Chile y poder tomar conocimiento de cómo esto se estaba llevando en Bolivia, con, digamos, las opiniones muy discrepantes que mantenemos respecto a lo que está haciendo o lo que hizo ya el Ministerio Público Boliviano. El juicio a los bolivianos tuvo una sentencia hace pocos días. Se condenó a 3 de ellos por encubrimiento respecto del tráfico de autos robados desde Chile a Bolivia. Otro, por uso indebido de influencias. Y a Narciso Vilca se le dio 3 años de pena por omisión de socorro. Pero aún puede apelar. Y mientras eso ocurra, solo tendrá reclusión domiciliaria. O sea, no avisó a nadie, no dijo, bueno, en esa parte, porque él conocía bien el sector, han quedado 2 que estaban en el vehículo, que nos han atracado, que nos han robado, etc. Y por ahí todavía se los encontraba con vida, ¿no? Entonces, ese es lo que se ha podido encontrar con él. Narciso Vilca no declaró en el juicio. La gran duda es, si no se pudo indagar más allá, ¿por qué no se pidió que declarara Sebastián Cornejo? Según la jueza a cargo de la sentencia, el Ministerio Público de Bolivia no hizo bien su trabajo y no hicieron esfuerzos para sacar la información relevante al único chileno sobreviviente. No sé nada respecto a él. Podían solicitar que vaya a una comisión, no sé, alguna situación que podía darse por ahí, ¿no? Para averiguar, porque él era el que sabía todo. Él era el que sabía. La muerte de Sebastián Leiva es un caso que aún deja muchas dudas. La Fiscalía Boliviana, al enfocar su trabajo solo en los delitos de tráfico de autos y drogas, dejó sin resolver la muerte de 2 chilenos en pleno desierto altiplánico. Sebastián era un loco lindo, muy chico, tuvo que aprender a ser hombre por la muerte de mi hermano. Y fue el hombre de la familia, ese chico grande que hay en la familia. No es fácil perder un esposo, no es fácil perder un hijo, no es fácil perder un hermano y en las circunstancias que pasó. Acá se refleja el cariño y la buena persona que era el Cangri. Su familia lideró el funeral desde muy temprano. A las 9 se reunieron en la iglesia, pero también llegaron vecinos, amigos y fans del Cangri desde distintos puntos del país. A
Hay niñas que vienen de Viña, de Viña del Mar, a apoyarlo. Yo soy de Quilicura y de Maipú, de San Bernardo, de Tola. Hasta de La Serena teníamos niñas. A lo mejor algunos recuerdos feos, algunos recuerdos lindos, pero lo más importante es que la familia está toda unida. Saber la razón que llevó a Cangri a terminar abandonado a su suerte es un enigma que sigue sin resolverse.